pues me voy a tener que ir ahorita. Mis hermanos están también reuniéndose ya y pues para despedirla. Un dolor tras otro, Rocío Sánchez Azuara sufre una nueva pérdida. Entérate de quién se trata en esta ocasión a través de Famous Close Up. Amigos, hace exactamente un año Rocío Sánchez Azuara estaba atravesando por una de las peores pesadillas de su vida. Estuvo despidiendo a su hija mayor Daniela, quien lamentablemente perdió la batalla en contra de una enfermedad llamada lupus. Ella intentó luchar hasta el último instante de su vida, pero lamentablemente llegó un punto en que no pudo continuar resistiendo y lamentablemente dio un último respiro. Como les comento, exactamente se cumple un año de esto y lamentablemente Rocío Sánchez vuelve a vestirse de luto en esta ocasión para despedir a su madre, quien falleció apenas hace unas horas. Esta señora tenía 93 años, se llamaba Annie y de hecho era la luz de los ojos de nuestra queridísima conductora, pero lamentablemente hace algunos días ingresó de forma de emergencia a un hospital donde la tuvieron que internar ya que tenía varias obstrucciones intestinales. Esta señora de 97 años intentó, al igual que su nieta Dani, pues luchar hasta el último momento de su vida. Sin embargo, tanto la edad como las condiciones ya no eran suficientes para poder resistir nuevamente. Rocío Sánchez nos compartió un emotivo mensaje a través de las redes sociales que la verdad nos llenó a todos de mucha conmoción. Descansa en paz, mamá. Ya estás con el gran amor de tu vida, a quien siempre recordaste con lágrimas en los ojos. Te visualizo tomada de la mano de Dani y papá. Evidentemente, este mensaje nos rompe el corazón a todos. ¿Cómo será la situación tan terrible en la que estará pasando pues nuestra queridísima conductora? Sin embargo, sabemos que esta es una mujer llena de fe y de fuerza. Constantemente Rocío pues nos comparte a través de las redes sociales sus diferentes formas de tranquilizarse, de conllevar el día a día, y lo hace a través de la meditación. De hecho, unas semanas antes de que ocurriera lo de la madre de nuestra queridísima Rocío Sánchez, ella compartió un mensaje a través de las redes sociales que decía prácticamente que estaba muy orgullosa de cumplir o de tener un poco de esa genética de su madre, que a pesar de los 97 años que esta señora tenía, se veía como si estuviera de 60. Este sería el mensaje que compartió Rocío hace unas semanas. Mucha pregunta acerca de la alimentación y el ejercicio. Lo cierto es que mi estilo de vida ha funcionado muy bien y ha aunado al ejercicio y a herramientas que amo como la meditación, y el resultado se nota. En mi caso también tengo la gran bendición de heredar una excelente genética. Esta es mi madre hoy de 97 años. En esta foto cumplió 90. Definitivamente esta señora ha sido una pieza clave en la vida de nuestra queridísima conductora, ya que no únicamente ha sido una influencia en el ámbito profesional, sino también en el ámbito de la vida y de salud. Ella le ha enseñado muchísimos buenos hábitos para que nuestra queridísima Rocío se mantenga de punta en blanco. Sin embargo, Rocío constantemente le encanta recordar nuevamente a Dani e incluso también hace unos pocos días compartiría un mensaje que va dirigido a esta señorita quien falleció el año pasado. Es tan difícil ver que has partido, saber que nunca más estarás conmigo. Que tu sonrisa quede en mi recuerdo, que tu voz seguirá en mi mente, pero a pesar del gran dolor que tu ausencia me causa, solo me queda la certeza de que ya estás descansando y agradecer siempre por tu amor. Hoy Dios ha querido tenerte a su lado. Descansa en paz, Daniela Santiago Sánchez. Rocío pues bloqueó todos los comentarios. Ella tendrá sus razones, pero igual queremos mandarle las mejores vibras, así que los invito a expresar todo su amor para Rocío aquí en los comentarios. Nos vemos en la próxima de Famous Close Up.